Hola, muy buenas a todos amigos y amigas de Paterna Magic. Soy Chema García y estamos aquí para jugar el segundo match contra un oponente. Ya el cuarto capítulo que jugamos con Twiddle Torch de nuestra serie. Y hoy nos enfrentamos a V Delve, una de las barajas que se ha sentado en lo alto de del formato del Pauper, ¿vale? Vamos a empezar aquí. A ver. Vemos una mano con Isla, Simicrow, Encantamiento, un Pierce Through Depths para buscarnos el Chiqui Pupetri, un Ponder que nos vale de que es un buen cantrip. Ideas un Bound y un Moment Peace por si jugamos contra barajas agresivas. Es una mano que nos quedamos, si no recuerdo mal, ahí está. Y que vamos a salir de... como salimos nosotros, vamos a salir de Isla Ponder, ¿vale? Ahí está, nos encontramos el Psyche Pupetri con el Ponder. Él sale de Isla y juega también un Ponder. Nosotros en el turno 2 jugamos el Simicrow Chamber y nos devolvemos la isla. Él juega un Brainstorm y un Thought Score. Nosotros seguimos jugando, nos robamos otro Deep Analysis, ya tenemos dos. Jugado con lo... como se ha quedado totalmente girado, vamos a jugar el Fertile Ground al Simicrow. Y ya no jugamos más nada, vámonos al final del turno. Él juega Pantano. Y se queda un poco a la expectativa, ¿no? Nosotros podemos ya empezar a combar, casi. Con los tres manas podemos hacer ideas un bout Psyche Pupetri o Pierce Through Depths Psyche Pupetri. Pero vamos a aguantar un poco, pues tiene mana para counters y demás. Así que él remueve los 5 del cementerio, se queda abierto con el azul para el counter y juega un Gurma Angler, que es una amenaza para nosotros. Y no jugamos nada, a lo mejor deberíamos haber jugado un Pierce Through Depths. Buscando el counter y que así pues nos hiciese poder hacer nuestra jugada, pero bueno. Llegamos 3, 4 y un Deep Analysis que no nos contrarresta. A nosotros por ahora no nos da, no tenemos problemas en tener Gurma's Angler, ¿vale? Ahí. En mesa. Nos hemos robado otro Simicrow Chamber, Market Festival, Ponder. Tenemos que poner dos cartas encima y ponemos los dos Simicrow, ¿vale? No tenemos más nada que hacer. Vamos a irnos hasta el final del turno y descartamos Deep Analysis. Descartamos un Deep Analysis para poder seguir robando. Si nos quiere contrarrestar algo desde el cementerio, pues me parece bien. Juega el Dismal Backwater y nos ataca. Nosotros no hay problema y obviamente ya se queda un poco a la espera. Nosotros nos robamos el Simicrow, pero vamos a jugar nuestro Ponder. Vemos tres tierras. Y ahora sí barajamos, porque tres tierras es un muy mal top, ¿no? 3, 4, Market Festival. Como no sabe lo que es, y creo que es bastante, este paso es bastante importante, creo que no sabe contra qué está jugando. Ve que está encantando las tierras, pero no sabe para qué. No contrarresta el Market Festival y creo que si no lo hubiese contrarrestado, no hubiese hecho bastante daño. Jugamos el Simicrow Chamber y nos vamos hasta el final del turno. Sin miedo a que nos pegue otro
otro ataque de 5. Juega Evolving Wilds. Y busca un pantano. El factor sorpresa es uno de los grandes puntos a favor de esta baraja, Twitter Torch, porque los oponentes no se la esperan. Quizás en mesa sea un tanto más complicado jugar, porque cuando te ven ya la primera vez, saben a qué te pueden jugar los counters, saben a qué, dónde te pueden hacer daño, dónde atacarte y cómo cortarte el combo, ¿no? Pero en este caso no. De hecho, si os fijáis, tiene maná azul abierto para posibles counters. Con el Pierce Through Depths nos quedamos con otro. Nos quedamos un Reach. Sí, nos quedamos un Reach, perdón, creía que teníamos un otro Pierce Through Depths más. Vale, nos quedamos con un Reach y tiramos el resto abajo. Está bien, enderezamos y empezamos ya con el combo, ¿no? Siempre, como os he estado comentando antes, azul, vamos, el maná extra azul, ideas unbound, Psychic Puppetry, y ya tenemos ahora mismo, ya tenemos maná de más, por si nos juega un counter, o dos counters, ¿no? Su estrategia, ¿en qué basa en su estrategia? En tener los counters, nos deja combar, nos deja agregar mucho maná, y nos tira el counter cuando juguemos nuestra win condition, que es caer Vertorch, ¿no? Pero si os fijáis, tiene 5 manás. Ahí seguimos robando. Descartamos, o sea, ponemos encima. Ponemos el Evolving Wilds. Tiramos las dos cartas que nos queríamos. Buscamos la tierra. Y seguimos combando siempre. Como tenemos mucho Psychic Puppetry, pues vamos enderezando los dos Simic Growth Chamber que tenemos, ¿vale? Añadimos un montón de maná. Ya tenemos aquí la primera antorcha. Y seguimos quitándonos de en medio tierras. Pierce Through Death, Psychic Puppetry. Y otra vez nos deja, nos sigue. Él nos va a dejar seguir jugando hasta que, ya os digo, hasta que juguemos el daño letal. Entonces yo empiezo a quitarme vida con el Deep Analysis, que vemos que no nos va a influenciar demasiado. Seguimos generando un montón de maná. Ahí está, ya generamos 3 por los Fertile Ground, 2 por el Market Festival, son 5 y 2, 7 7 maná con la tierra, que no está nada mal. Robamos otro Deep Analysis, que vamos a jugar desde el cementerio que ya tenemos. Ya robamos otro Ideas Unbound. Como sabía que tenía un counter y que era posible, pues sigo jugando ahí para engancharle, para dar más maná. Ideas Unbound con el Psychic Petri, vemos que es que no me pone prácticamente, no me pone impedimento en ninguno. Eso que lleva counter seguro. Mora, vaya a ver. Market Festival, seguimos añadiendo maná, ¿no? Market Festival, ya la tierra da. Da los dos de la tierra, los dos del Market Festival. 3 encantamientos de 2, que son 6, y otros 3, 9, 9 y 2, 11. Cada vez que giramos la tierra vamos a dar 11 manás. El Pierce Through Depths, Rich Soul Mist, perdón. Seguimos emparmando con el arcano. Quizás esta serie, este sea el último capítulo que juegue en diferido. Ya los próximos los haré en directo, pues, y explicando el combo aquí paso a paso. Quizás sea menos divertido, ¿no? Bueno, por lo menos veis el funcionamiento. Con el Pierce Through Depths nos quedamos siempre con el Ideas Unbound, porque podemos robar 3 cartas, nos da igual, al azar, casi seguramente nos venga un arcano, que es lo que nosotros buscamos, ya que añadimos un montón
montón de maná, ya tenemos 36 disponibles para las antorchas. Obviamente, pues está 21, tendríamos que hacer dos antorchas de 21, ¿vale? Nosotros no, yo sabía obviamente que él tenía un counter, porque esa baraja normalmente lleva counter, ¿no? Y lleva varios, no lleva solo counter spell, lleva counter spell, lleva deprive y algún tipo de, no recuerdo si lleva algún tipo más, pero nosotros por si acaso sabíamos que solo que el counter spell y el deprive pues tienen que pagar dos azules. Además, con las antorchas en la pila tiene que pagar dos más, entonces por cada counter son cuatro. Él puede pagar uno, pero el segundo no, ¿vale? Vamos a darle al play para que esto vaya generando maná solo y... seguimos agregando maná. Pagamos la primera antorcha. Ya no... Podemos seguir generando maná con los pupetri, pero... Vamos a pagar la primera antorcha de 21, si no recuerdo mal, ¿no? 26. Para que no la contrarreste, tiene que pagar las 4 y nos juega el deprive, como ya hemos dicho, y ahora empezamos otra vez. Hemos gastado la primera, o sea, la primera antorcha, no la ha contrarrestado, pero la segunda no puede hacer nada porque solo tiene un maná azul, y aunque tenga un spell pierce, que tampoco no sería letal. Podemos pagarlo, no nos podría contrarrestar con él, solamente con el Dismal Backwater, incluso con un Dase. Así que nada, ganamos la primera, nos ponemos 1-0 y en el registro general pues nos ponemos 3-0. Quitamos este match, la repetición. Vamos a por la segunda repetición. Aquí está. Vamos a darle al play. Nosotros nos quedamos esta mano. Una mano con tres tierras, Fertile Ground, Dawn Reflection y un par de arcanos que nos van a permitir buscar el combo, ¿vale? Nuestras piezas del combo. A partir de ahora, cuando vayamos a tirarnos a combat, pues no comentaré, sino que mostraré lo que la partida a velocidad un poco mayor, para que no se haga tan pesado. Él juega Delver. Segundo Dismal, nos toca un Gigadrouse. Gigadrouse, carta de banquillo que está bastante bien, pues a los controles le hace bastante daño. Al final del turno le giramos las tierras, las fuentes de maná y nos tiramos a combar. Fácil. Como ya habéis visto, el tema de las antorchas además dificulta aún más si el counter si tiene tierra enderezada. Si no tenemos suficiente mana azul para replicar el Gigadrouse, y le podemos dejar hasta una tierra enderezada, o dos o tres, si sabemos que no lleva Dase, claro. Pero bueno, vamos allá, nosotros seguimos a lo nuestro, poniendo encantamientos a la tierra. Quizás aquí podría haber jugado Reach Zomist con Psychic Pupetri e intentar, jugar el Dawn Reflection a la isla para que no... Perdón, para que no pudiese contrarrestármelo después. Sí, no sé si me lo contrarrestará, pero es una opción que valoro ahora después
habéis jugado la partida. Él le da la vuelta al Delver con un Dispel, ¿vale? Dispel para cortarnos nuestros hechizos para robar. Y nos va a atacar, obviamente, pues, con 6. Stormburgase está totalmente girado. Nosotros estamos a 13 vidas. ¿Podemos tirarnos a combat? Sí, podemos tirarnos a combat. Si tuviésemos tenido antes el Down Reflection, que es lo que estábamos hablando. Ahora creo que no nos podríamos intentarlo. Nos quedaría uno. Miramos, sigue quedando uno libre. No nos da para combar porque no tenemos el Down Reflection. Que si el turno anterior hubiésemos jugado, posiblemente hubiésemos combado. De todas formas vamos a intentarlo. Intentamos con el Reasthomist. No lo intento ahora, lo hago un turno tarde. Enderezo, nos robamos otro Gigadrowse, que no nos viene muy bien. Está, añadimos los 4, 5, 6. Los 4. Ponemos el Market Festival. Y metemos la pata porque enderezamos el Psiqui Pup, con el Psiqui Pupetri enderezamos la tierra. Y veréis lo que pasa ahora. Aquí me salto la fase de mantenimiento. Fallo bastante gordo porque me juega el Dures, que me quita el Pupetri para para poder combar, ¿vale? Tenía uno azul, 2, 3, 4 y 5. Le podía haber girado todas las tierras y una criatura. Y haber combado en mi turno fácilmente, ¿vale? Entonces, pues me ataca, me dejan 5. Yo espero a robar. Robo, bueno, vamos al... Jugamos el Ideas Unbound buscando el combo. Pero ya es muy, muy complicado porque no tenemos el Psychic Petri, nos ha quitado el otro. Jugamos el Evolving Wilds. Jugamos el Pierce Through Death, pero vemos que no podemos hacer nada, así que concedemos. Lo que se pone, la partida la ponemos, se pone 1-1. Por un fallo nuestro, ojo. Que podíamos haber... Podíamos haber combado el turno anterior. En el registro general se pone 3-1. Y vamos a ver la tercera partida. Aquí en esta tercera partida vais a ver la utilidad del Gigadrowse, Gigadormecer. Tenemos una mano con dos tierras, dos Karu, una isla, dos encantamientos para dopar, Brainstorm. Nosotros nos quedamos la mano, obviamente, con el Pierce Through the Ebbs y el Brainstorm. El Psychic Petri va a llegar. Nosotros seguimos, él hace Mulligan a 5, buscando el descarte. Nosotros vamos ahí y esperamos con el Brainstorm hasta el final del turno por si queremos esconder algo, ¿vale? Tampoco podemos esperar mucho más, así que ya encontramos ahí el Psychic Pupetri, como ya hemos dicho. Ponemos un Simic Growth Chamber arriba porque tampoco queremos más. Y nos equivocamos y en vez de ponerlo el bosque abajo, ponemos el Simic Growth. Robamos el bosque. No recuerdo más, vamos a jugar el Simic Growth Chamber, obviamente. Nos hace falta. Y vamos a descartar... No vamos a descartar nada. Nos arriesgamos aquí al descarte.
como ya dije antes. Pero nuestro objetivo es combar lo más rápido posible. Jugamos Evolving Wilds. Buscamos otra isla y vamos a jugar el Fertile Ground al Simigrove. ¿Vale? Ya con el Simigrove tenemos tres manás. Le da la vuelta a la primera, al Delver, con Zotescore. Juega el Zotescore. Otro Dismal. Como ha tenido que hacer Mulligan a 5, creo que se ha puesto en modo, se pone en modo agresivo. Nos robamos el Torch, que es lo que nos hace falta. 3, 4 y ponemos el Market Festival ahora que no puede contrarrestarnoslo. Pasamos un turno, bueno, después de poner el Simigrove Chamber. Él juega el Stormbird y un Brainstorm. Cosa que nos viene a nosotros muy bien, aunque solo tenemos el Pierce Day y el Chiqui Pupetri. Creo que podemos encadenar, creo que vamos, de hecho. Nos toca otra tierra. Nos toca, robamos otra tierra que ya hemos visto bastante, pero vamos a ver la facilidad con la que comba esto, ¿vale? Ahí está, empezamos. Depths, vamos a empezar. Nos quedamos en la mano el otro Pierce Through Depths. Tiramos un Psychic Pupetri, tiramos un Reazo Mist. Seguimos agregando maná. Solo tenemos que agregar 22 porque está totalmente girado. Somos capaces, vamos a verlo. Otra vez, Ideas Unbound, Brainstorm, Psychic Pupetri, Reazo Mist. Obviamente nos quedamos con el Ideas Unbound, que es el mejor de los cuatro. Y vamos a añadir un montón de maná. Añadimos, robamos. Robamos el Gigadrose. No lo vais a ver al final porque me confundí. La partida de antes era la que podía haber la determinado. Nada. Otro Fertile Ground. Como veis ya tenemos un montón de maná, ya tenemos maná no suficiente, pero con el Pierce Through Depths, pues otro Ideas Unbound que nos hace falta. Podíamos haber cogido el Deep Analysis y habernos quitado, o sea, haber robado cuatro cartas, pero con el Ideas Unbound podemos seguir agregando maná. Robamos una menos, pero no tenemos problema. Llegamos ya ahí, ya añadimos el maná rojo. Ya aquí nos toca otro Reazo Mist. Añadimos un montón. Otra vez el Reazo Mist. Brainstorm. Nos ponemos encima las tierras. No hemos robado un ojo a la nada, por si teníamos que devolver alguna criatura. También es arcano. Seguimos, como ya vemos. Lo dicho, ojo a la nada. A Delver y encima enderezamos por el Psychic Pupetri. Quizás a tierra que a barajas con tierra girada, tierra con barajas con Karu, con Gainlands, el ojo a la nada puede ser una muy buena carta, pues retrasas un turno si la juegas en turnos tempranos. Retrasas al oponente y si la robas durante el combo no te estorba, pues te permite seguir empalmando con los arcanos el Psychic Pupetri. Ya tenemos mana de sobra y jugamos la antorcha que nos da la partida, así que terminamos ganando 2-1. Entonces el match actual termina 2-1 contra uno de los tier, que es V Delve. Y el registro general ya nos ponemos 4-1, que no está nada mal.
En fin, amigos de Paterno Magic, espero que os haya gustado y que si ha sido así, que le deis a like y os suscribáis al canal. Y si os ha gustado, también que nos dejéis un comentario. Si veis algún fallo, también por comentario. Así que nada, saludos de Paterno Magic.